Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Zona 5. Gracias por estar con nosotros en nuestra nueva entrega. Y como siempre, nosotros contentos de poder llegar hasta todos sus hogares a través de la señal impecable de Telemicro y Telemicro Internacional. Una entrega en la que, como cada semana, estaremos compartiendo historias con un marcado sentido humano. Gracias por estar con nosotros. Soy Laura Castellanos. Esto es Zona 5. Hoy en Zona 5. El drama de una joven de escasos recursos afectada por una terrible condición de salud. Me sentía menos que las demás. Me complejo mucho por lo que soy. Don Rafael, un hombre de casi 90 años que cumplió su sueño de graduarse de ingeniero. Muy feliz me siento. Cumplí con el deseo que tenía. El capitán Rafi, un joven bombero que posee cualidades extraordinarias. Siempre he tenido como esa vocación de ayudar a la persona. Insólito. Un negocio de comida en el que se servía carne de perro a los comensales. Y otro escándalo empaña la imagen de la Policía Nacional. La ciudadanía exige respuestas sobre el caso de David de los Santos. La mano hinchada. Ese todo entero estamos pidiendo justicia. Hoy iniciamos esta entrega con la historia de Gregoria Núñez, una joven de 26 años que fue diagnosticada con una rara condición conocida como espina bífida, que produce una serie de malformaciones en la columna y con ello a través de todo el cuerpo. Se trata de una situación que Gregoria vive junto a su madre en la provincia de Puerto Plata, donde por demás tienen que subsistir en una situación de pobreza extrema. Nuestra compañera Nirbelis Hiraldo nos tiene la historia. Gregoria Gir Núñez es una joven de 26 años residente en la provincia de Puerto Plata. Nació con una condición de salud llamada espina bífida, la cual no permitió que su médula espinal se desarrollara correctamente. Esta situación le impide tener una movilidad de manera normal. Nací así, espina bífida, ese es el nombre de mi condición. Me operaron de los 5 días de nacida. Gregoria fue operada de la columna a los 5 días de nacida, ya que nació con su gemela pegada a ella, pero lamentablemente su gemela murió al tratar de dividirla. Nací con otra persona, o sea, con otra niña pegada de mí, y por eso me operaron de la columna, para poder dividirla. Gregoria cuenta que en muchas ocasiones se aflige por su condición y se acompleja bastante el no poder ir al colegio y realizar otras actividades. La verdad me sentía un poco, o sea, me sentía menos que las demás. O sea, me acomplejo mucho por lo que soy, en realidad. Aunque siempre me dicen que no debo. Pero sí, o sea, siempre me acomplejo por lo que soy. Esta joven desea que puedan ayudarla con una silla de ruedas, con lo que ella pueda movilizarse mejor y cumplir uno de sus sueños, que es tener una computadora para estudiar. En realidad me gustaría una silla de rueda nueva, de la cual me pueda mover un poco más fácil. Y bueno, uno de mis sueños es tener una computadora algún día para poder estudiar a través de ella. Aunque ya no he podido ir a la escuela aquí. Sí estudié antes, pero no he podido seguir la escuela. Gregoria lleva un tratamiento diario para el dolor en la columna, los cuales son bastante costosos y solo su madre, que es el único sustento, haciendo pequeños trabajos puede comprar algunos. Y uso tratamientos médicos por el problema del dolor en la columna y ahora aquí abajo sufro de mucha infección y he estado tomando mucho medicamento, de la cual mi madre ahora ha estado haciendo pequeños trabajos para conseguir mis medicamentos. Aunque no todo lo he podido tener, o sea, todos los medicamentos no he podido tenerlo, por cuestión de ayuda. Juan Carlos Rodríguez es hermano de Gregoria y cuenta que no ha sido fácil el proceso por el cual atraviesa su hermana, ya que no pueden dejarla sola para que ella no esté triste y además de esto necesita mucha atención. En realidad, el proceso que ella ha pasado es un proceso muy, vamos a decir, por un lado muy peligroso, por la razón de que ella necesita mucha atención, primeramente. Y en eso siempre nosotros hemos tratado de que ella se mantenga firme y contenta, alegre, porque eso es, el estado que ella está, necesita estar alegre.
A Gregoria le han practicado varios estudios para intentar operarla, pero no han obtenido buenos resultados, ya que si es intervenida puede quedar paralítica en cama. Le hicieron unos estudios como para hacerle una operación, según, pero dicen que no se puede operar, porque puede quedar paralítica, supuestamente, o lidiarla en cama. Juan Carlos dice que ha pasado un proceso parecido al de su hermana, ya que tiene que cuidarla y atenderla durante años él solo. Durante 3 años yo atendía a mi hermana, yo cargaba a mi hermana al hombro, donde quiera que ella quería, yo quiero ir a este sitio, vámonos. Siempre me la montaba encima, vámonos. Con tal de verla alegre, sí, está claro. Y me sentía, porque es que yo a veces me pongo a imaginar esa forma, ¿me entiendes? Eso es igual que cuando tú no puedes hacer algo que tú quieres, ¿me entiendes? Eso te, la mente se te, ¿cómo se dice? Se te siente mal. Yo mismo me sentí muy mal por muchas razones, por la forma de ella. Pero por un lado le doy gracias a Dios por tener a mi hermana viva. Pide con anhelo que puedan ayudar a su hermana para su alimentación y seguir sustentándose. Que todo el que pueda aportar, porque ella necesita de la ayuda, de que necesita pampers, necesita de mantención, lo que sea que puedan aportar para ella, pero en realidad ella necesita de todos, como para mantenerla. También necesitamos la ayuda de lo que se pueda, porque tú sabes cómo es. Pero nosotros pobremente, como pobres, nosotros hacemos lo que podemos, hasta donde podemos llegar. Jacqueline Yazbet, quien es vecina de esta familia y ha vivido el proceso de Gregoria, explica que cuando operaron a Gregoria a los 5 días de nacida, debió recibir terapia y no fue así. A los 5 días de nacida fue operada, pero no fue de gran ayuda. Tenían que haberle hecho terapia, incluso después de la operación, siendo tan bebé, cosa que no se hizo. La mamá acudió en diferentes etapas de la vida de ella a otros médicos a ver si nuevamente la operaban o buscaban una solución. Y varios médicos le dijeron que no podía ser operada por segunda vez porque se corría el riesgo de quedar en coma o fallecer. Entonces, lamentablemente, ella quedó en estas condiciones. Ella no siente las piernas de la rodilla para abajo. Jacqueline, quien es coordinadora de la Academia de Bachata que tiene en esta provincia, le ayudan con lo básico para la alimentación, pero lamentablemente no da para mucho, ya que las necesidades son bastantes. La Academia de Bachata ayudamos hasta donde podemos, pero las necesidades de ella, ya que ella vive sola realmente con su mamá, cuenta es con su mamá para mantenerla tanto en su alimentación, que sí debería de tener una dieta, pero no puede darse el lujo, como dice la mamá, ya que o come o medicina o incluso pamper. Entonces, cuando se compra para pamper o se consigue pamper, no hay para medicina. Si se consigue para medicina, no hay para comida. La comunidad tratamos de ayudar, pero nunca es suficiente. Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir a todo el que pueda ayudarla que lo haga de corazón, porque ella y su mamá se lo merecen. Esperemos en Dios que al presentar esta historia, la joven pueda recibir las atenciones y la ayuda del lugar, ya que es una persona de buen corazón que necesita de una mano amiga para salir adelante. Si usted desea colaborar con esta familia, puede hacerlo llamando a los teléfonos 829-613-2627 y al 809-785-4453. Desde aquí nuestro llamado para que Gregoria y su madre puedan recibir el apoyo médico y económico que tanto necesitan para mejorar su condición de salud. De esta forma, señores, vamos a una primera pausa, pero cuando regresemos en Zona 5. Don Rafael, un hombre de casi 90 años que cumplió su sueño de graduarse de ingeniero agrónomo. Y el capitán Rafi, un joven bombero que posee cualidades extraordinarias. Ya regresamos con Zona 5.
Aquí estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en Zona 5. Rafael Augusto Montes de Oca tiene 86 años y, sin embargo, acaba de hacer realidad uno de sus sueños, graduarse de ingeniero. A pesar de su avanzada edad y de muchas dificultades, ha logrado graduarse de ingeniero agrónomo de forma destacada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para admiración no solamente de sus compañeros, sino de todos quienes le conocen. Fiordalisa Blanco nos tiene la historia. Yo lo dejé. A sus 86 años, don Rafael Augusto Montes de Oca Báez se siente feliz y satisfecho por cada uno de los logros alcanzados en el trayecto de su vida. Este alegre longevo, con un ánimo envidiable, nació en la provincia San Juan de la Maguana y se crió en Barahona. Con gran lucidez, rememora aquellos años de infancia en la secundaria. Eso fue en los 40, unos momentos muy agradables en la juventud. El liceo quedaba a la orilla del mar, ya ustedes deben saber. Ya ustedes saben, plena era de Trujillo. Había que estar bien uniformado, la disciplina era muy buena y los profesores también. Su ferviente vocación por el magisterio lo consagró por más de 4 décadas a las aulas. En el magisterio no duré mucho, solamente 47 años. Entré el día 1 de marzo del 57 hasta el 2004. Di en la primaria. Di alfabetización de adultos, di en la secundaria, en Tamayo, fui profesor en la secundaria, naturales, la ciencia natural era que impartía y llegué a ser el director del liceo secundario de Tamayo. Narra Montes de Oca que años más tarde vino a vivir para la capital, donde inició la carrera de agronomía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo llegué aquí en el 65 a la universidad, la revolución lo tronchó y volví en el 67, en el 66 junto con todos mis compañeros. Resulta que yo trabajaba de noche. Yo salía de la universidad, salía para el Liceo Miguel Ángel Garrido. Tras su reingreso, dice que se dedicó a dar lo mejor de sí para convertirse en un destacado ingeniero agrónomo. En cuanto a nota, 80 y pico tenía de promedio general. Siempre me gustó sumar con mis compañeros. Nunca he tenido una discusión con mis compañeros. Fue un buen estudiante y eso pues ayudó a uno a tener el respeto desde la época de estudiante. Diego Armando Torres es amigo de don Rafael hace 56 años. Cuenta que en el recinto universitario, este siempre mostró una conducta intachable. Y él era de la gente sobria, de lo que daban, ¿verdad?, notas de cómo hacer las cosas, ¿verdad?, de lo que estaba mal. Y diciéndole a la gente, ¿verdad?, pero cómo debíamos comportarnos, esas cosas. Para ser profesor, ya tenía una experiencia previa. Y eso, aunque él allá era un estudiante como nosotros, tenía un comportamiento de un señor, de un profesor. Este destacado maestro, con regocijo, expone que llegó a impartir docencia a muchos de sus inolvidables compañeros de la universidad. Trabajé en varios liceos, principalmente donde tuve alumnos fue en el Rodríguez Osdevo, que viene siendo Salomé Ureña de Tarde. Y otro no, en Tamayo. Destaca que culminados los estudios universitarios, por su vasto conocimiento, empezó a ejercer la carrera, llegando a ocupar cargos importantes. Desde el 72 que salimos, primero en el CEA trabajé, después del CEA pasé al IAD, del IAD pasé a agricultura. En agricultura tuve una coordinación con el INDRI, que trabajé en el INDRI en Vallaguana y volví nuevamente a agricultura. Nosotros, a raíz de que lo nombraron administrador del proyecto AC 198 en 1985, para nosotros ha sido un padre ejemplar, un amigo, un buen vecino. Hemos
ya transitado este largo tiempo y para nosotros es un honor haber recibido a Monte de Oca aquí con nosotros y haberlo tenido de vecino y como administrador, como técnico agrícola, que nos enseñó bastante lo que es el cultivo de arroz, vegetales, hortalizas. Montes de Oca refiere que hace más de 20 años inició los trámites para graduarse, pero que tras una inesperada información desistió. En el 2001 decidí yo hacerla, pero me encuentro entonces que dicen en el registro que yo debo unas asignaturas. Yo le dije que no, que yo no debía ninguna. Y me fui en Gombe a la facultad. Allá se juntaron todas las notas y la mandaron para la universidad. Su anhelado sueño estaba más cerca de lo esperado, gracias a las gestiones de sus inseparables compañeros de estudios. Hasta que mis compañeros, para la celebración de los 50 años que salimos de facultad, necesitaban unos datos. Y cuando me tocaban a mí, digo, no, yo no he hecho investidura. Uno de mis compañeros dijo, déjame eso a mí. Y se fajó en eso. Y cuando él me dijo que le faltaba eso, yo dije, mandar papeles, vi los papeles. Y yo, no, pero eso no puede ser. Entonces nos pusimos mano a la obra para lograr ese objetivo y lo conseguimos. Don Rafael Augusto, 50 años después de haber culminado los estudios, el pasado 28 de abril se graduó de ingeniero agrónomo. Oh, muy feliz me siento. Tanto es así que cumplí con el deseo que tenía. Sí, porque para eso estudié y ya que había llenado todos los requisitos, solamente me faltaba ese, por lo tanto tenía que llevarlo a cabo. Y agradezco mucho a mis compañeros que se fajaron para yo poder hacer ese sueño realidad. Yo creo que con esto, él es un hito. Y no tan solo para la agronomía, sino para todos aquellos estudiantes que abandonaron la carrera hace 5 o 10 años y ya entienden que ya yo estoy muy viejo para esto. Mira la prueba de que no es así. Su enorme felicidad evidencia lo que para él significa graduarse a los 86 años. Lograr una meta, un sueño, un deseo. Sí, la vivo. Tanto es así que si vuelvo a nacer, estudio agronomía y en la UAS. Este día es memorable para don Rafael Augusto Montes de Oca Báez. Junto a su familia y compañeros de promoción, recibió su título, que demuestra su pasión por la agronomía y que la edad no representó una limitante. Este valeroso profesional se ha dedicado a su vivero en Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste. Tiene en planes cercanos abrir una jardinería, no tanto como negocio, sino como estímulo para continuar haciendo lo que tanto le apasiona. Éxitos y larga vida para don Rafael, quien sin dudas es un ejemplo de superación. De esta forma, señores, pausamos nuevamente. Al regreso, en Zona 5. El capitán Rafi, un joven bombero que posee cualidades extraordinarias. Y un negocio de comida en el que se servía carne de perro a los comensales. La fiscalía intervino el lugar. Les contamos al regreso en Zona 5.
Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. A continuación vamos a conocer la historia de Josué Rafael López, quien tiene 21 años de edad y sufre de una extraña condición conocida como síndrome de Noonan. Es una condición que evita que las personas puedan tener un desarrollo normal. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que este joven pueda destacarse y sobre todo llenar su vocación de ser bombero. Durante más de 15 años ha estado colaborando como parte del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís de una forma admirable. Abraham Marmolejos nos cuenta. Rebosado de entusiasmo y con una gran pasión por la labor que realiza, llega a diario al Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís, Josué Rafael López Paulino. También conocido cariñosamente como el Capitán Rafi, ya lleva 15 años sirviendo a esta institución con el único objetivo de ayudar a las personas. He ingresado a la institución ya de los 6 años. Siempre he tenido como esa vocación de ayudar a la persona y siempre veía los aviones pasando, escuchando la sirena y siempre he ido. ¿Cómo lo hacen? El joven de 21 años se dedica a colaborar en la extinción de siniestros y rescate de personas, así como en la prevención de estos eventuales sucesos, y asiste en el área de enfermería. Soy bombero voluntario, trabajo en el área de medicina, brigada médica, soy enfermero técnico. También es el diseñador gráfico, fotógrafo y encargado de las redes sociales de la institución. Además, se encuentra actualmente cursando el quinto semestre de enfermería en la universidad. Altacelis Paulino, su madre, cuenta que todo inició al aproximarse el día de su cumpleaños número 6, cuando apenas era solo un niño. Pidió como regalo una visita al Cuerpo de Bomberos y aunque tenía otros afanes, ninguno se comparaba con su ferviente deseo de algún día convertirse en bombero. Cuando él dice, bueno, yo quiero de cumpleaños que me lleven a los bomberos, porque yo quiero ser bombero. En uno de esos sueños más, igual, nosotros nunca nos limitamos a sus peticiones, vamos para los bomberos. Y Rafi comienza a venir a la escuela de los bomberitos los domingos. ¿Pero qué pasa? Él quiere venir los lunes, él quiere venir los martes, él quiere venir los viernes, él quiere venir todos los días a la escuela de los bomberitos. Era una especie como de regalo que él quería. Y de ahí para acá, él jamás dejó nunca en la vida dejó de venir. Su abuela, Altagracia Hernández, expresa que gracias a la adrenalina que vive a través de la sirena y el hecho de poder colaborar a la sociedad, su nieto ha podido encontrar una razón para levantarse cada día. El ser bombero le ha dado vida, le ha dado todo y siempre ha sido colaborador, siempre le ha gustado como asistir a algo desde pequeñito. Sus compañeros lo describen como una persona muy servicial y con determinación en lo que hace. Rafi es una persona muy ejemplar, es un joven luchador, es una persona que siempre dice que sí. Es una persona que siempre está dispuesto. Excelente ser humano y hay algo que me gusta mucho de él, que no tiene límites. El coronel José Rafael Hernández, intendente de este cuerpo de bomberos, manifiesta su admiración ante el buen desempeño del capitán Rafi. Entregado en totalidad. Realmente una de las personas que de su tiempo lo dedica casi todo a la institución. Exceptuando cuando está en sus quehaceres de estudios, pero sí una persona que se ha entregado y que ha ido evolucionando dentro del personal de aquí de la estación, a pesar de su condición, ¿verdad? Josué padece de un trastorno genético que evita el desarrollo normal en varias partes de su cuerpo, conocido como síndrome de Noonan, pero con la fisionomía del síndrome de Down. La primera condición que se le notó fue la del labio leporino y paladar hendido bilateral. Una polidactilia en la mano derecha y un testículo no descendido. Eso fue
lo que me dijo el neonato cuando él nació. A partir de ese momento, llegan las inquietudes de cómo sería la vida del pequeño. Luego de pasar por varios centros de salud, quedaron sin opciones, hasta que unos médicos extranjeros se percataron del caso y se ofrecieron a ayudar. Rafi pudo realizarse varias operaciones para corregir algunas deformaciones en su cuerpo, pero debido a la crisis sanitaria generada por el coronavirus, se paralizó el proceso y no han podido continuar por falta de recursos. Da la casualidad de que Dios permitiera que en ese día estuviera un grupo de médicos americanos, que desde ese entonces ellos se hicieron cargo de Rafi. Ya cuando ellos dejan de venir por asunto de pandemia, Rafi no ha podido seguir su curso de cirugía que ellos me aportaban. Por su entrega incondicional en la institución y vocación de servicio, la sala capitular del Palacio Municipal de San Pedro de Macorís lo nombró capitán honorífico del Cuerpo de Bomberos y pondrán su nombre a la Escuela de Bomberitos. Ya cuando recibí esa noticia, me puse muy feliz, yo no esperaba eso. Realmente para nosotros es una persona valiosa, ¿verdad? Que aporta, que ayuda, un buen compañero. En lo que pueda colaborar con su compañero, lo hace. Y realmente creo que el nombre es más que merecido, el que la Escuela de Bomberitos lleve su nombre. Su más reciente experiencia en acción la vivió durante un incendio ocurrido en una empresa distribuidora de pacas, en donde a pesar de estar libre ese día, no dudó en brindar su apoyo. Ese siniestro del incendio comenzó alrededor de las 6 de la mañana, entonces yo estaba ya, ese día estaba fuera, estaba día libre, pero y me tiraron por la radio, me tiraron por vía teléfono. Entonces me dijeron que necesitaba apoyo de personal y yo siempre estoy disponible para darle ese apoyo. A pesar de las críticas y burlas por su condición, Josué nunca se ha dado por vencido y ha utilizado estos ataques como un estímulo para seguir adelante y superarse cada día más. La gente siempre va a hablar. Tienes que ser tú mismo, sin pararle, porque tienes que tener satisfecho tú mismo. Tú eres el que te enseñas adelante. Sin duda alguna, Josué Rafael López o Capitán Rafi es un ejemplo a seguir y fuente de motivación para aquellas personas que por alguna condición se autolimitan, dificultando la posibilidad de cumplir sus sueños. Le deseamos muchos más éxitos en su labor como voluntario en el Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís y que nunca se apaguen las llamas en su corazón de querer ayudar a las demás personas. Una historia hermosa de superación personal. Desde aquí nuestra felicitación y ánimos para que este joven siga destacándose en estas labores. De esta forma, señores, vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. Un negocio de comida en el que se servía carne de perro a los comensales. Y otro escándalo empaña la imagen de la Policía Nacional. La ciudadanía exige respuestas sobre el caso de David de los Santos. Ya volvemos con Zona 5.
Estamos de regreso con Zona 5. Gracias por seguir con nosotros. La Fiscalía de México intervino y clausuró un lugar donde supuestamente se mataban perros para servir su carne a través de distintos establecimientos, incluidos taquerías en la ciudad. El lugar fue intervenido luego de que algunos residentes en ese sector realizaran denuncias por el olor nauseabundo que de allí emanaba. Lo vemos a continuación en nuestra zona internacional. La demanda de vecinos puso al descubierto una posible red de criminales que mataban a perros de la calle y que supuestamente vendían la carne en negocios callejeros, como estos de la Ciudad de México. Salían con costales, con cosas malolientes, los olores también los vecinos te pueden testificar que olían como echado a perder. Todo comenzó porque los vecinos no soportaban los nauseabundos olores que salían de esta casa a la que logramos entrar. Y lo que encontramos fue realmente estremecedor en imágenes que pueden ser muy fuertes. Nosotros al entrar fue cuando encontramos este mueble de carnicería, de taquería. La verdad no sé exactamente de qué sea, pero al entrar fue lo que encontramos y creo que es una pieza clave, ¿no? Los vecinos empezamos a limpiar y abajo estaban los cráneos. Pero lo que parece sacado de un cuento de terror es lo que presuntamente hacían con la carne de los perros. Tratamos de entrar con una cámara oculta, seguíamos a estas personas con sus costales y llegamos afuera del metro Tacuba, donde están y el señor empezaba a hablar con los taqueros. La investigación sigue abierta y por ahora no se sabe qué ocurrirá con esta casa del olor que fue descubierta por los vecinos de esta comunidad. Dos personas fueron detenidas y a pesar de las evidencias mostradas, quedaron en libertad, mientras que este comunicado de la fiscalía asegura que no tienen elementos suficientes para decir que la carne de los perros era vendida en las taquerías. Intentamos aclarar las denuncias de la venta de la carne en los lugares, pero nadie quiso declarar algo al respecto. Nosotros, los vecinos, ya hicimos todo lo que pudimos, es todo lo que está en nuestras manos. Según los vecinos, los perros eran de la calle, de este mismo vecindario, y por eso piden les ayuden a mantener a los demás perros encontrados en los cuartos de esta casa. Y así nos vamos a una última pausa cuando regresemos en Zona 5. Otro escándalo empaña la imagen de la Policía Nacional. La ciudadanía exige respuestas sobre el caso de David de los Santos. Ya volvemos con Zona 5. Estamos de regreso listos para nuestra zona especial. Un nuevo caso se suma a las muertes ocasionadas por agentes de la Policía Nacional en nuestro país. En este caso se trata de David de los Santos, quien luego de estar en un centro comercial de la ciudad fue detenido por la policía y posteriormente resultó muerto en circunstancias que no han sido totalmente aclaradas todavía. Mientras tanto, la ciudadanía exige una explicación con este caso y se demanda con más urgencia la reforma de esta institución. Tenemos la historia con Olinda Payano. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!
gran consternación ha causado en la sociedad dominicana las recientes muertes de varios jóvenes en circunstancias aún no esclarecidas, luego de ser apresados por la Policía Nacional y posteriormente trasladados a centros médicos. El primero fue José Gregorio Custodio, de 38 años, detenido en un destacamento de la provincia de San José de Ocoa, donde sus parientes alegan recibió golpes que le ocasionaron la muerte. Lo que vemos en la policía es lo que ha pasado siempre en la policía. O sea, una policía que en lugar de cumplir su rol de establecer el orden público y de garantizar la aplicación de la ley, ellos se convierten en ley, batuta y constitución. En lugar de ser problema de la solución, son parte del problema. Es la misma policía, o sea, no ha habido cambios estructurales. El joven Richard Báez, conocido como el peluquero, de 28 años, murió en un centro hospitalario. Sus familiares denunciaron que fue agredido por agentes de la policía en el destacamento del municipio Cienfuegos, en Santiago. Así como lo que hemos tenido noticias últimamente, ¿no? Hace décadas que no ocurrían. Y les reitero que lo correcto es esperar las investigaciones del Ministerio Público y que los responsables sean sometidos a la acción de la justicia. El suceso más reciente es el jovencito David de los Santos, de 24 años, quien fue detenido en una plaza comercial, trasladado al destacamento Naco. Su hermana Rosali asegura que tenía 3 días desaparecido. Mi hermano murió a la edad de 24 años. Nosotros somos 4 hermanos, él era el más chiquito de mi casa. Entonces mi hermano se puso mal de los nervios, que nunca se había puesto así tampoco, nunca hubiese presentado ninguna anomalía, y de repente se puso así, y producto de su mismo nervio pues salió para la calle y tenía como 3 días desaparecido. Nosotros lo estábamos buscando por todos lados. Las imágenes de la cámara de seguridad muestran a David caminando en perfecto estado de salud. Antes de salir de la plaza, supuestamente había tenido una discusión con una dama. Nosotros se la vamos a entregar, pero con la condición de que ustedes sepan, con el consentimiento de ustedes, que son sus familias, que todo eso se lo hizo él en la celda por querer salir. Fue llevado al hospital Moscoso Puello por la policía. Al llegar, sus parientes se percataron que el joven tenía distintos golpes en el cuerpo. Además, estaba inconsciente. Pero yo no entiendo cómo una persona se puede causar la muerte esposado y darse con una tabla, y que eso le alteró la cabeza, que la cabeza la tenía gigante mi hermano. Tenía la cara sumamente hinchada. Parece que le dieron 2 puñetazos en cada ojo. Le dieron uno, hay que le tumbar los dientes con todo. Le dieron por la espalda, le dieron, él tenía un golpe ahí que tiene todo eso negro. Como mi hermano se va a dar golpe también por la espalda, por los pies, esposado. Los amigos y vecinos de David aseguran se encontraba irreconocible por los golpes que había recibido. Y ni se conocía que era él. Del golpe, mucho golpe y golpe, hasta en los testículos lo tenía desbaratado. El muchacho estaba inconocible. Tenía quemadura en los testículos, la mano hinchada. Golpe por la pierna, golpe por todos lados, la cabeza reventada. Ese muchacho se lo comieron. Afirman que se trataba de un joven estudioso y trabajador dedicado al bienestar de su familia. Ese niño por aquí, nadie puede hablar, nadie, ni su mamá tuvo ninguna queja con ese niño. Ese niño era un muchacho estudiante y todo lo que estudió fue super niño. Ese niño le hizo su casa a su mamá, que esa era una de las cosas que él más tenía en mente. Le hizo su casa a su mamá, se la muebló y de todo. David era profesional, graduado de educación. David era una persona que trabajaba, era el único sustento de esa familia. David vivía con su madre. Y esa madre ahora mismo no sabe qué hacer, porque perdió la única compañía que tenía, era su hijo único varón y su único hijo más pequeño que tenía. Los recientes sucesos empañan de manera negativa la imagen de la institución del orden. Para el exdirector de la Policía General retirado Guillermo Guzmán Fermín, ningún director de la policía quiere que ocurran este tipo de delitos. A ningún director general de la policía, como era antes jefe de la policía, le gustaría que ocurrieran actos como este. Primero, porque es un acto horrendo que impacta no solamente a la sociedad, sino también a la misma policía.
y el más preocupado por la situación que está ocurriendo ahora mismo es el propio director general de la policía, general Ten. Asegura que cuando un privado de libertad llega a un destacamento, se sigue un protocolo de detención. Cuando llega un detenido a la policía, a un destacamento policial, el deber es, si va a ser encerrado en una de las cárceles del destacamento, es hacer un chequeo al detenido. Sin embargo, la ciudadanía espera con ansias que se apliquen las recomendaciones de la reforma de la policía. Fidel Lorenzo afirma que toda la documentación se encuentra en manos del Poder Ejecutivo desde hace 3 meses. En la parte de operativizar las recomendaciones es que todavía hay como un silencio y no sé si es por asunto presupuestal o a qué se debe, pero el presidente nombró una comisión ejecutiva dirigida por José Vila del Castillo, con bastante experiencia, más de 20 años de experiencia en la persecución del crimen. Señala que se deben colocar cámaras no solo en los cuarteles, también en los chalecos de los agentes. Me parece que de las partes que debieron ser implementadas en el corto plazo es donde ha estado el problema. ¿Cuáles? Dos principales. Número uno, la dotación a los policías de equipo tecnológico a través del cual se podía supervisar su actuación frente al ciudadano. Estamos hablando de cámaras instaladas en sus chalecos. Sugieren que se realice una investigación profunda de todos los casos y esclarecer lo ocurrido. De manera que esperemos las investigaciones a ver qué arrojan. Hasta ahora, de acuerdo a la versión de la policía, no han ocurrido maltratos a lo interno. Y a mí, en lo particular, se me hace cuesta arriba que fuera así, que fueran maltratados, porque ya esos hechos hacen décadas que no ocurren. O sea, 30, 40 años atrás pudiera ser, pero ya eso ya fue totalmente eliminado de la policía. Ante estos sucesos, la población clama justicia y que se revelen los responsables. La garantía que tiene que dar la policía es que cuando ocurran hechos como este, es hacer las sanciones correspondientes. Queremos justicia, pues ese niño salió de aquí bien, en salud, que nosotros hasta lo vimos cuando él pasó por ahí, que ese niño no tenía ni un pellico, y según dicen de Ágora, ellos se lo entregan a la justicia, que no tenía ni un pelliquito, se lo entregaron salvo. Nosotros lo que queremos es justicia. Nosotros queremos que la policía pague. Ese can que está teniendo la policía con nosotros los jóvenes se le va a acabar. Nosotros somos más fuertes. Esa carnicería que están teniendo se va a acabar. Nosotros somos más fuertes. Eso que le hicieron a David, que le quemaron hasta su parte, que apareció como un perro en una camilla, se va a acabar. Los crímenes contra José Gregorio Custodio, Richard Báez y David de los Santos, 3 personas que perdieron la vida aparentemente con el mismo patrón de torturas en los cuarteles policiales donde estuvieron detenidos. La sociedad espera que estas muertes no queden impunes y que los culpables sean condenados de manera ejemplar para que este tipo de excesos policiales no ocurran nuevamente. Resulta escandaloso que se estén dando estas situaciones con miembros de la Policía Nacional. Ojalá que no solamente se tenga la respuesta contundente de la justicia en estos casos, sino que también se impulse con mayor energía la reforma de la Policía Nacional, sobre todo en momentos en que la tortura de parte de agentes de este cuerpo parece resultar evidente en estos casos que alarman a la ciudadanía. De esta forma, señores, vamos a llegar al final de nuestra entrega. Gracias por habernos acompañado. En pantalla nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Yo me despido, soy Laura Castellanos. Nos vemos aquí mismo en Zona 5 la próxima semana. Hasta entonces. Zona 5, investigación y sentido humano. Es de Telemicro.